Efesios 5:15. Todo el mundo, por favor, tienen que tener ese texto. Efesios 5:15. Vamos a continuar. Dice: mira pues con diligencia cómo andéis. Hay que moverse con diligencia, con dinamismo, con entrega, con disposición, con una buena actitud, mirando cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando. Lo que de gracia ama la vida de una persona es que sabe que no aprovechó el tiempo. ¿Cuántos de ustedes todavía sienten un peso porque no aprovechó el tiempo? Todavía eso les repercuta. Y de vez en cuando, incluso ahora que viene a repetírmelo, yo que me había sanado de eso, y ahora usted viene a volverle esa potilla, hacerle así. ¿Cuántos sintieron que les quedaba potillita ahora mismo? Yo se lo hice de maldad. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ah, y le doy un consejo, y se van a poner peor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Atención, estamos hablando sobre la serie El Monte del Entretenimiento. Hay 7 montes que, como hijos que manejan el mundo espiritual, tenemos que incidir en esos montes. Esos montes son cimas, esos montes son posiciones. Número 1 está la familia. Número 2, la educación. Número 3, entretenimiento. Número 4, comercio. Número 5, religión. Número 6, política. Número 7, no lo diga. Lo que usted ahora está conquistando en este ministerio, ¿sabe cuál es? La comunicación. 7 montes que nosotros, como hijo de Dios, vamos a influenciar. Incluso todo ser humano tendrá siempre de frente esos montes. Pero mucho, por no tener conocimiento y por no prepararse, nunca pudo incidir en ellos. Lo pueden escribir. Nunca pudimos incidir en esos montes porque no sabíamos ni tampoco nos preparamos. Por eso es que todo el mundo, óigalo bien, no hay privilegio con nadie en esta tierra. Todo el mundo tiene igual privilegio, igual condición. Ay, pero él era mudo, ¿qué importa? Ciego, ¿qué importa? Cojo, manco, no importa. Cada quien, no importa con la dificultad que nazca, tiene privilegios. Escríbalo bien. Cada persona, no importa con la incapacidad que nazca, tiene privilegio. Dios no se equivocó en nada. Independientemente que el pecado y que la maldición está marcada sobre el hombre, Dios siempre, su amor, está dándole oportunidad al hombre. Esa oportunidad fue dada en la cruz del Calvario. Esa oportunidad fue dada cuando Él dejó el manual de vida. Este testamento cambió el destino para que el hombre tuviera una oportunidad. Este manual de vida fue lo que nos permite demandar. Si este libro no existiera, el diablo hiciera con nosotros lo que le diera su gana. Pero miren qué pena. Este libro lo cogieron como, primeramente, como desodorante de lo malo. ¿Quién lo llegó a usar como un desodorante de lo malo? Gracias. Wow, pero fueron muchos. Otros lo tomaron con el Salmo 91 y una vela aquí al ladito. ¿Quién llegó ahí? Otros lo usaron para discutir. ¿Quiénes lo usaron para discutir? Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, Dios mío. Usaron esto incluso como libro de historieta. ¿A cuánto le han hecho la historia de Sansón, de David y Goliat? ¿Cuánto le hicieron la historia de Pedro el pescador, de Pablo cuando cae del caballo, de Ananías y Zafira? ¿A cuántos? Entonces, para nada de lo que usted ha usado esto era para eso. Usted utilizó este libro para hacer muchas cosas, incluso hasta para brujería. Aquí dice que lo que no hacen le va a pasar una cuestión, una vaina. Hay gente, muchos de ustedes se gozaban cuando alguien se desgraciaba solamente para que su palabra fuera sustentada. ¿Con quién estoy hablando?
Gracias, 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 gracias y gracias. Entonces, realmente no fue para ninguna de esas vainas que este libro se hizo. Este libro es parte de ese amor que Dios tiene a sus hijos. Que si no hubiera un manual donde estableciera las reglas, el diablo hubiera abusado de nosotros. Y ustedes no van a creer lo que yo le voy a decir. Y a usted hubiera abusado del diablo. Porque tú no sabes cuáles son más habladores y más manipuladores del diablo usted. ¿Estoy hablando con alguien aquí hoy? Gracias. Cuando un hombre nace, nace bajo maldición. Escríbalo. Cuando el hombre nace, todo ser humano nace bajo maldición. Nadie en el mundo nació bendecido. Mentira del que lo dice y del diablo también. Yo nací muy bendecido. Todo el ser humano que nace, que ve vida, nace bajo maldición. Porque este mundo está bajo maldición. La única forma que la bendición de Dios se manifiesta en el hombre es cuando el hombre asume la verdad del manual de vida. Escríbalo. La única forma es asumiendo el manual de vida. Si usted no asume el manual, no sucede nada. Muchos de nosotros quisimos vivir bajo un tigueraje donde Dios estaba en los cielos y usted estaba aquí esperando en Dios. Una espera que consistía en usted hacer lo que a usted le daba su gana. Eso no es esperar. Esperar en Dios es asumir lo que este libro dice. Este libro, que no es un libro de historieta y no es un libro de yo contender, o un libro religioso o un libro espiritual. Este libro no es espiritual, este libro no es religioso, este libro no es de contender y este libro no es de historia. Aunque incide en cada uno de los estamentos sociales, espirituales, naturales, aunque esto incide en todo, realmente el objetivo de este libro es ser el libro de la vida. Se acabó. Vida, que yo dije. Vida. La vida misma. Esa vida que usted ha sido de todo en la vida, menos vida. ¿Cómo? Yo he sido de todo en la vida, menos vida. Por eso que muchos dicen, esta maldita vida me tienes alta. ¿Quién llegó a decir eso? Gracias, gracias. Alto esta vida, tienes alto todo ya. Es más que se vea actual. ¿Quién dijo esa parte? Gracias. ¿Se dan cuenta? Nunca, si usted supiera quién es la vida, usted nunca intentara hablar de ella. Ahora, esa maldita vida que usted arrastra no es la vida que el Padre quiere para usted. Contrale, gracias, al fin. Porque si era esta vaina, yo iba a dejar esto. Yo estoy de acuerdo que usted estuviera alto de esa vida. Hasta yo, porque no es esa vida. Era correcto que estuvieras alto de esa vida. Porque realmente no es esa la vida. Ahora, hay una vida que Satanás no quiere que usted descubra, escriba. Hay una vida que Satanás no quiere. Caray, no te ponga a escuchar esa vaina. Hay una vida que a él no le conviene, escríbalo. Hay algo que a él no le conviene que yo sepa. Hay cosas donde el diablo invierte lo que fuera. Muchos de ustedes por conectarse puede hacer que el diablo le dé lo que usted siempre soñó, con tal de que usted no termine de conquistar lo que es la vida. Aquí hay gente que tuvo que jugársela. Aquí hay gente que tuvo que entregar cosas y decir, mira, yo en esta ocasión voy a hacer esto y voy a dejar esto, pero la vida no la voy a negociar. Está hablando de la vida. Una vida que le van a decir a usted, Marisol, pase al frente. ¿Qué hiciste con la vida? Y tú dices, Señor, espera un momentico. ¿Con qué? Con la vida. Señor, espera un momentico. ¿Qué es la vida? ¿Tú me estás hablando a mí? Coge lucha. Pela, problema, muchacho, casa. Eso es vida. Dime. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué hace Satanás para que esa vida no sea enfocada? Uno de los mejores mecanismos, de los mejores atractivos que tiene, se llama el entretenimiento. ¿Cómo entretener? ¿Cómo entretenerte? ¿Cómo quitarte ese espacio de que tú no te enfoques en lo que tienes que enfocarte para mantenerte heavy? Un heavy que usted sabe, por más heavy que sea sentido, esos heavy se acaban ahí mismo. Terminó el boche, se acabó los heavy. De nuevo a volver a mi vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Y la gente paga por sentirse un chin bien. Un gutazo, un trancazo. Muchos pagaron mucho gutazo
y han tenido mucho trancazo. Y hoy están ahí sentados porque ya no le cabe más trancazo y hasta tan alto de los gutazos. ¿Con quién yo estoy hablando? Gracias. Ay, no, pero no anden todo así tan rápido. ¿Cuánto gutazo? ¿Cuánto trancazo? Llegó un momento que ya ni el gutazo ni el trancazo. Mira, diablo, ninguno me gusta. Para todo lo que usted decide, diga, ¿qué es lo que usted está hablando? Vamos a ver qué hacemos. Porque ni tú ni el gutazo ni el trancazo. Entonces, ahí donde tú estás sentado, ese que está ahí sentado, es el que entonces entiende que hay que mirar con diligencia cómo hay que andar. Porque ya no se puede andar como necio, sino como sabios. Manejarse en esta vida, de este mundo, te va a tener que tener sabiduría. Porque tu vida viene a influenciar esta maldita vida. Y usted sabrá que usted con su vida, en medio de maldita vida, eso va a traer mucha contienda y mucho dilema. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahí que usted viene, hay que ser entonces sabio. La sabiduría viene por aprender, por saber, por conectar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se sabe cuando yo conecto con lo que Él quiere. Dice el Señor, no me digas Señor si tú no haces lo que yo digo. Porque muchos dicen, Señor, Señor, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dijeron bendito y alabado sea el nombre del Señor? Y era un desgraciado. Gracias, ay, gracias. Qué chulo. Entonces, el que está ahí sentado sabe ya que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué aprovechamos el tiempo? ¿Para evitarnos lo malo? No. Miren dónde está el gran secreto, pero que a la vez algo tan, ¿cómo le diría? Tan bobo a la vez. Muchas personas quieren tener cosas. Muchas personas han soñado con muchas cosas. Muchos quieren ser. Todo el mundo quiere ser. Pero usted se ha pasado la vida entera por ser y no conocer. Qué diferente. Escriba. Me he pasado la vida entera por ser y no conocer. Y Dios quiere que usted sepa. Usted tiene que aprender ahora a saber antes que ser. Porque muchas veces por usted querer ser, no aprende. Entonces los hijos aprovechan bien el tiempo porque buscan sabiduría. No hacen las cosas a la ligera. ¿Cuál es la diferencia de papá con otra persona? Que yo busco sabiduría para hacer las cosas. Una persona como muy corriente. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué sé yo? ¿Sabré del carajo? Yo no tengo tiempo para eso ahora. No tiene tiempo para eso. Usted ahora dice, sabiduría. Está todo el sabiduría. Yo estoy muy rápido, yo tengo tiempo para esa vaina ahora. Muchos de ustedes andaban muy rápido. Usted se detuvo ahí, no es porque usted tiene tiempo. Usted se detuvo ahí por lo que le dije al inicio. Porque ya los gustazos y los trancazos ya no caben más. Ya a usted ningún lado le gusta. Y eso lo ha llevado a tener que apelar a la sabiduría. Pero la sabiduría es como un tesoro. Se busca, se escudriña. La sabiduría se asume. No es algo que... Estoy hablando de Dios por una sabiduría. Y tú dices, ajá, tú estás hablando de Dios de sabiduría. Pero mientras tú estás hablándome a mí de que estás esperando sabiduría, usted se está sujetando. ¿Qué es eso? Sabiduría. Porque ninguna sabiduría fluye si usted no tiene posición. ¿Qué? Ay, hombre. Sí, ninguna sabiduría fluye si usted no tiene posición. Por eso es que Satanás entretiene a los que están desenfocados. Satanás no anda entreteniendo a cualquiera. Él tiene que analizar muy bien por dónde te va a entretener. Usted sabe muy bien por dónde que Satanás lo entretiene. ¿No es verdad que sí? ¿Por dónde? Cuando a usted le gusta. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando a usted le gusta. ¿Quién lo marcó a usted? Si usted nació bajo maldición, significa que usted viene como marcado. Por eso que nosotros tenemos una marca generacional, ambiental, personal, que se establece. Y nosotros arrastramos eso. Usted no invita a personas que cuando hablan usted dice, mire ese azuano. ¿Y por qué tú sabes que era azuano? Oh, mire ese cibaeño. ¿Y por qué tú sabes que es cibaeño? Y si una persona es marcada de la parte natural, ¿cuánto más? Y la parte fisiológica, ¿cuánto más en la parte espiritual? Todito mi familia sufrimos riñones. Todito sufrimos de esto. Todo de esto. Por la forma social también nos conocemos. Por la fisiología también nos conocemos. Y por lo espiritual también venimos marcados. Entonces Satanás sabe lo que te gusta a ti. Lo que te gusta a ti. Lo que te gusta. Hoy usted
en una conexión profética, conectando con lo que es la vida. Porque esa vida que a usted se le dio, se le va a exigir. Y tú debes decir, ok, Señor, tú me estás preguntando a mí qué yo hice con la vida. Ok, ¿quién me enseñó cómo se maneja esa vaina? Al menos los de aquí no pueden decir eso. ¿Cómo va a ser? No, ustedes no. Eso lo dirán otros. ¿Y qué se hace con...? No puede. Tú no puedes venir al Señor. ¿Qué se hace con ella? Porque esa vida, y ahorita no te concluí, hoy voy a terminar lo que, el pensamiento de ahorita, que yo decía que hay algo tan fácil, y es que tú quieres ser, mientras que Dios quiere que tú conozcas. Cuando usted conozca, se dará cuenta que será más de lo que usted soñó y pensó. Mientras tú conoces, tú vas a descubrir riqueza en ti, que lo que tú querías, tú ni te vas a acordar. E incluso, no, ¿sabes por qué no te vas a acordar? Porque te va a dar vergüenza de lo cuchi que eres. Ay, yo era muy cuchi. A mí me gustaban, era un carrito. Y hoy tengo este dealer, que yo no quiero ni acordarme esa mentalidad que yo tenía. Por más que usted piense que usted es y que piense que va a llegar y va a alcanzar y que quiere, eso es disparate cuando usted sepa lo que realmente usted es. ¿Cuál es mi lucha apostólicamente con ustedes? Mi lucha es si ellos creen esta vaina, si lo creen, Señor. Porque hay muchos que no quieren más de lo que sueñan. Es hasta ahí que yo quiero. Es hasta ahí y hasta ahí. Y tú luchas con eso. No, mi hijo, bota eso. Eso no sirve. Ay, ñeñe. Lo que yo logro aquí, yo no quiero perderlo ya. Deja eso. Pon tu pan sobre las aguas. Déjalo que corra. Déjalo que corra. Eso no es lo único que Dios tiene para ti. Ay, no, lo que yo logré hasta aquí, yo no quiero perder, no. Oh, nosotros tenemos que aprender a perder. No hemos aprendido a perder. Por eso que nosotros, Satanás, nos tiene identificado por las necesidades, por lo que nos gusta. ¿Qué te gusta? Y eso que te gusta, entonces, como te gusta, se convierte en algo que te domina. Entonces, ¿qué hace Satanás? Déjame activar lo que le gusta o faltarle lo que le gusta en el tiempo de lo que le corresponde. ¿Me explico? Satanás quiere que tú te desenfoques en lo que te gusta y menosprecies lo que te corresponde. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, me corresponde barrer aquí, pero lo que me gusta hacia ti, lo que me gusta hacia ti, lo que me gusta. Y dejo lo que tengo que hacer porque lo que me gusta me llama. Lo que quiero decir en esta simple explicación, asócielo en cada área de su vida. Asócielo en esas responsabilidades que usted nunca ha asumido. Porque el entretenimiento lo tiene completico, lo tiene tranquilito. Te lo tiene bien tranquilito y usted está muy gozándose, muy disfrutándose cuando era tiempo de asumir. El asumir es una constante que me conecta al todo de lo que me corresponde. Escríbelo. Usted tiene que aprender a amar su responsabilidad. Amarlo. No es de que, ay, para que tengo un compromiso, que tengo que ir para la iglesia a administrar a todo el mundo allá. No, yo amo mi responsabilidad. Mi mujer es mi responsabilidad. Yo amo mi responsabilidad. Mis hijos son mi responsabilidad. Yo amo mi responsabilidad. Este ministerio es parte de mi responsabilidad. Yo amo mi responsabilidad. Pero a través de mi responsabilidad es que me conecto. Mi responsabilidad es lo que me da cada día, lo que hace que Dios cada día me dé más confianza. Y ahí es donde Dios dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Lo mucho no viene porque Dios es bueno. Lo mucho viene porque asumí mi poco. Muchos quieren alardear de Dios. Dios, deje el bulto. Dios lo conoce usted, hablador, por cierto. Decir Dios no es Dios. Dios dice, usted dice de mí cuando usted hace lo que yo dije. Eso es decir Dios. Por eso es que usted no tiene que matar por impresionar a nadie. No impresione a nadie. Es mejor que usted pase desapercibido para que nadie le quite la atención en lo que usted está enfocado. Usted, aparte de que es un ser humano, es dominicano. ¡Qué vaina! Le gusta estar impresionando. Y le gusta estar alardeando. Y le gusta hacer bulla cuando se ve con algo. Y eso es un error.
En estos caminos hay que andar de una forma desapercibida, tranquilo. El que anda desapercibido y tranquilo no es más que una persona que está enfocada. El enfocado, óyeme, pasa desapercibido porque está enfocado. El diablo odia ese tipo de personas porque dicen, ¿y qué es lo que tiene esta hora y esta? ¿Qué es lo que tiene? Mira aquella chopa del mareo, es clava que la tiene, es ahí que la tiene pisoteada. Miren qué está esta, mira este, como le dijeron a uno de aquí. ¡Chopo! ¡Mujercita! ¡La mujer le tiene fregando! ¡Lo tienen esclavo! ¡Le van a meter el puño! ¡Chopito! Entonces, esa chopita con faldita, ¿entiendes? Se le han caído todos los altares, todas las velas y los méritos al piso. Ahora le dicen chopita, lo tienen como esclavita, le vocean de afuera de su casa. El tipo que le voceaba, mi hermano, ¿cuándo es lo que tú vas a hacer? ¡La actividad grande! ¿Qué sucede? Por eso es que cada quien tiene que saber contextualizar lo que está viviendo. No es lo loco. Lo que pasa es que mucha gente quiere salvar la gloria y su gloria y todo vaina junto. Yo quiero todo junto, Señor. Gloria aquí, gloria allá. Yo quiero todo junto. Yo quiero manipulación y quiero santidad. Yo quiero fruto y quiero carne. Esto junto. ¿Cuántos lo quieren todo junto? Yo también. Habemos tres al menos, cuatro vemos. Qué chulo. Mira qué bien. Pero no es así. Cada quien se le va a confiar cosas. Usted tiene que entender que ahora el diablo viene a querer entretenerlo para desenfocarlo de eso que se le ha confiado. Por eso que no podemos ser insensatos. Los insensatos son aquellos que se entretienen. Las vírgenes tenían que llenar sus lámparas. ¿Pero qué hicieron ellas? Se entretuvieron. Estaban entretenidas. Vino el Señor. No la encontró preparada. La lámpara estaba vacía porque estaba como entretenida. ¿Se dan cuenta? Fueron insensatas. Y no podemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando yo sé la voluntad del Señor, yo me la juego. Que yo dije, a mí no me importa tu voluntad, ni a mí me importa mi voluntad. Me gustaría importar mucho mi voluntad, pero mi voluntad me hizo cometer muchos errores. Mi voluntad me hizo vivir una maldita vida. Pero cuando aprendí a saber la voluntad de Él, entonces fue que conecté con sabiduría, con riqueza, con los misterios ocultos, con los milagros y los prodigios que le siguen a aquellos que le creen. La vida de los hijos de Dios es una constante atmósfera de milagros y prodigios, de misterio, que tú no tienes tiempo para explicárselo a un ser humano común y corriente, pero los entendidos saben que el que anda en el dial del Padre vive una atmósfera de misterio constante a un nivel que ya tú te acostumbras. Lo interesante de vivir en esa atmósfera es que ya tú menosprecias lo que antes te agobiaba, te mataba y te maltrataba. Eso tú lo minimizas. Ya tus problemas no son aquellos que te quitaban el tiempo, que te entretenían, lo que te decía, ay, esto no se puede, ay, este hombre, estos muchachos. Ya tus tiempos no son esos tipos de entretenimiento. Ahora tú, esas no son las cosas que te están dilatando, no. Ahora tú estás viendo otro tipo de atmósfera de confrontación, porque ahora tú estás conquistando un mayor radio, ya no contigo, sino con otros. Para usted poder alcanzar a otro, tiene que perder. Para tú alcanzar a otro, tiene que perder. Por eso es que cuando usted mira a su alrededor, no ve a nadie. ¿Y por qué? Soy uno perdido. Para usted poder alcanzar a alguien, tiene que perder. Quien sea, cualquiera que sea el objetivo que usted tenga, hijo, esposa, esposo, familia, entorno, no sé, jefe, no sé, hay que perder. ¿Por qué hay que ganar? Para ganar otro hay que perder. ¿Saben por qué? Porque ya yo gané. No tenemos que estar buscando ganar nada porque ya usted lo tiene todo. Tiene a la persona que lo tiene todo. ¿Qué es usted? Más que vencedor. Usted no tiene ya que estar discutiendo. No, porque no, hombre, no dice así, la Biblia no dice eso. No, que, ay, no, no dice aquí, no dice aquí. No, que está con ese ya. Sí, pero él me quiere pisotear a mí, pero que él... No, déjalo. ¿Tú me quieres pisotear? Parte del entretenimiento es que el diablo te conoce. Muchas personas se entretienen con el tirijala.
El mayor entretenimiento de un hombre es querer ganar. Aló, aló, escríbalo. El mayor entretenimiento del hombre es querer ganar. Si tú buscas todo tipo de entretenimiento, tiene que ver con donde tú compites para ganar. Un pleito con el marido. No porque él dice, pero yo le estoy diciendo a él. Está bien, yo sé lo que él dijo, pero él tiene que decir lo que yo hice también. Pero yo lo que dije fue hice esto. Quiere ganar. Los hijos dicen, no porque papi cree. Y él dice, está bien, yo hice lo que él dijo, pero él también tiene que saber que yo. Quiere ganar. El padre a los hijos a los padres, el empleado al empleador, el empleador al empleado. Todo el mundo, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que usted más ha querido en esta vida? Mira cómo dice que yo dije, ganar. ¿Qué es lo que escucha? Usted era un diabólico, satánico. Ustedes querían ganar. Ganar lo que yo quería. Eso es lo que usted quería. No de que ganar, ganar. Ustedes han mandado al diablo gente. Ustedes han asesinado gente por ganar. ¿Con quién yo estoy hablando? Mírenlo ahí, con usted que yo estoy hablando. Están matado gente. Están acribillados. Gané. Ganar. Ganar. ¿Cuánto le gustó esa palabrita? Ganar. Adentro ahí. Ganar. Ganar. El mayor entretenimiento consiste donde el diablo más trabaja contigo es, tú tienes que ganar. Tú no puedes perder. Tú no puedes dejar que te engañen a ti ahí. Tú no puedes dejar que te hagan eso. ¿A quién fue que le dijeron eso hoy? Hoy mismo, wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira qué chulo. Y tú te vas a dejar que te hagan. Tú vas a dejar que te hagan eso. Oiga, un hijo que ya no se entretiene. Sí, voy a dejar que me lo hagan. Sí. Tú estás loca. Sí. Usted lo tienen entretenido. Por eso usted nunca ha perdido, usted siempre ha ganado. ¿Sabe por qué usted gana? Porque usted no sabe lo que es ganar como hijo. El hijo que ganó para ganar, pierde. Porque él ya ganó. Él no está buscando nada. Pero el que todavía está buscando algo, siempre está buscando la manera de ese día cuando va a ganar. Hay algunos que están muriendo, ¿verdad? Yo estoy muriendo. Pero algún día ganaré. Hay gente que están así, algún día, y están aquí nítidos, no, yo estoy bien, tranquilo, yo estoy bien, pero tienen un ojo así abierto, algún día, I'll be back. Le digo algo, yo no ando buscando ganarle a nadie, conmigo van de robo todo el que quiera, ya yo no tengo que entrar en competencia con nadie, los que ya ganaron, saben que para conquistar, tienen que perder, porque ya usted ganó. Esto es integral que estoy hablando. Integralmente, para yo poder conectar con lo que soy, tuve que perder muchas cosas. Pero por cierto, son muchas cosas. Te quiero decir, no vale nada. Ay, pastor, fue mucho. Usted, yo me acuerdo que usted invirtió, usted gastó y usted dio y usted hizo, usted lo otro, usted miró y usted tornó. Usted dio en esta vida tanto. Mentira del diablo y suya y mía, por si creo que algún día lo hice. Yo nunca he perdido nada. Todo lo contrario. Usted no está perdiendo. Usted se está despojando. Usted lo que está es despojándose de marcas del diablo. ¿De quién? Ay, no le digas, sí, hombre, que me duele. Es el plan. Que te duela. Usted está. Pero hay gente que dice, pero no me lo maltrate porque eso está medio limpiecito. Eso es lo que hay que quitarle el polvito solamente. Hay gente que quiere limpiar y quedarse con la cosita y limpiarle el polvito, porque eso es lo que tenía, era un polvito, no le traía así, pastor. Mire, 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 está loco usted. Nosotros queremos nada suyo. Todo lo que usted trae, que se vaya al carajo. No necesitamos nada suyo, necesitamos todo lo de él en ti, que sea manifestado. Pero está limpiecito, pastor, yo estoy, mire, no es mucho, no quiero eso. Dios no negocia lo que es de él. Él no necesita nada que tú traigas. Él necesita que se manifieste lo que él siempre ha tenido en ti. Y eso es lo que hace el entretenimiento. Desenfocar, desviar. Que tú no enfoques en lo que es correcto. Y si algo te está enfocando en ese todo, en lo que es correcto, entonces, sé diligente. Tiene que ser diligente. Tiene que saber cómo te está moviendo. Tiene que moverte con diligencia, con precipitación, con aceleramiento, con apuro. Pero muévete. Hay gente que cuando conectan creen que encontrarán simplemente una fuente.
Cuando usted conecta algo de Dios en su vida, entonces usted lo encontró todo. Por lo tanto, cuando usted encuentra una fuente, es como si encontró una mina de diamante. Entonces délo todo, porque esa fuente nunca se pare en su ser. Arrecien, pero no se detenga. Usted es el que domina, y al que Dios le confía es porque le está diciendo que haga algo. Dejen su teléfono, que yo lo llamo.